la ópera llamada contemporánea, pienso que a veces perdió un poco esa cohesión que tenía un espectáculo en la cual texto, escena y música sean una sola cosa. Empiezo a desconfiar cuando no veo esa unidad. Sí veo una complementación, una unión, un agregado. Agregado de la música, agregado del texto. Y yo pienso que la ópera contemporánea se merece un debate sobre estos problemas que parecen fueron dejados de lado, esta concepción de la unidad en una obra.